Por la UAM Iztapalapa y también ahí realizó sus estudios de maestría en el área de biología. Recibió una medalla al mérito universitario por su tesis, que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el certamen de tesis en el área de biogeografía por la Sociedad Botánica de México. Y esto eh, también está adscrito al décimo congreso mexicano de botánica. Eh, su tesis de maestría se tituló Reconstrucción paleoflorística a partir de los conjuntos palinológicos recuperados de los lacustres Villa Alegría y Cerro Prieto en el valle de Tehuacán, Cuiquitlán, Puebla y Oaxaca. Eh, como le mencioné, ella es ahora estudiante del posgrado en Ciencias de la Tierra dentro de un programa en el Instituto de Geología. Y su tutora es la doctora Laura Eugenia Veramendi. Eh, Sara, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación eh, a dar una plática. Adelante. Gracias Xochitl. Eh, buenas tardes a todos. Eh, un cordial saludo. Les quiero extender de antemano la bienvenida a este seminario que como bien dice eh, Xochitl, la doctora Xochitl, eh, se titula interpretación paleoambiental y tecnológica de una China arqueológica a través de proxy eh, Este trabajo de investigación es una presentación que tiene como objetivo platicarles un poco acerca de la investigación que estamos haciendo en, tanto en mi proyecto de doctorado y que realizo en conjunción eh, con mi tutora, la doctora Laura Veramente Orozco, del Instituto de Geología. Y los doctores Emily setz -Hum, human y el doctor Guillermo Acosta Ochoa, ambos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y este proyecto tiene como objetivo reconstruir el paleoambiente del Holoceno Temprano Medio al sur de la cuenca de México, en la subcuenca de Xochimilco. Como parte de este proyecto, aquí presentamos el análisis que se realiza en una chinampa arqueológica. A continuación les voy a compartir pantalla para iniciar eh, mi presentación con ustedes. Eh, si fueran tan amables, por favor, de confirmarme que están ustedes viendo ya mi pantalla. Sí, sí, se está viendo, Sara. Muchas gracias, doctora. Eh, bueno, eh, entonces iniciamos la presentación y... Primero que nada hablemos de México y sus chinampas. Las chinampas son sumamente importantes, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Voy a dejar de, de compartir un momento mi cámara para no eh, desgastar datos y tener mejor señal de transmisión. Nada, ahora no estamos viendo tu pantalla. Ah, ya. A ya, ver si la, sí, ya, sí, ya está. Bien. Okay. Sí, gracias. Bueno, eh, en la Ciudad de México hay algunos lugares que aún al, albergan chinampas. Estos lugares fundamentalmente se encuentran ubicados hacia el sur. Las chinampas son una herencia cultural milenaria y un patrimonio cultural de la humanidad. Por ser un sistema agrícola único y ancestral, tienen un carácter de importancia trascendental, tanto por pertenecer a nuestra historia milenaria y a nuestras raíces prehispánicas, así como constituir uno de los sistemas agrícolas únicos en el mundo que han sido reconocidos a nivel mundial como uno de los más productivos. Perdón, es que aquí tengo un problema técnico. Ya, ya lo resolví. Pero hablemos un poco de lo que es una chinampa. Martínez Ruiz, en el 2004, definió a la Chinampa como un sistema agrícola prehispánico altamente productivo. En la literatura también son denominadas como islas artificiales, jardines flotantes o campos elevados. Armillas, en 1971 a IB, estuvo de acuerdo con estos componentes. Y también eh, habla sobre que fueron creadas fundamentalmente para ganarles terreno al lago y expandir las tierras cultivables. Eh, su nombre significa, dentro de las, tiene orígenes en las raíces náhuatl chinamil, que significa cerca o seto o cerco de cañas, o cercado de varas y pan, que significa sobre reja o armazón de cañas. Esto, su nombre habla sobre la intrincada construcción de una chinampa. Eh, la chinampa, a su vez, está constituida por un camellón muy grande que, está, que estamos aquí señalando en rojo, que es donde es la tierra cultivable, que también se denomina en la literatura como campo elevado. Y también canales adyacentes que lo rodean y que le proveen de, de una gran cantidad de humedad constante y sirven a la vez como espacios de transitables por donde las canoas van pasando para recoger la siembra y al mismo tiempo realizar eh, los trabajos agrícolas. Pero también tenemos los denominados acalotes, que son los canales mayores o de navegación. ¿Y cuál es la, la tecnología de elaboración de una chinampa? Pues hay en la literatura algunas fuentes que describen la manera como se elaboran las chinampas. Por ejemplo, Martínez Riz, en 2004, habla de cómo se elabora una chinampa actualmente. Lo primero es ubicar un suelo poco profundo que tenga amplio contenido de humedad y que les permita trabajar. Lo segundo es delimitar el contorno de la chinapa con estacas de huejote. Es, es hacer un rectángulo marcando el tamaño que tendrá la chinapa. Posteriormente, se entreteje con carrizos el contorno para formar un contenedor, que, que es lo que se denomina el chinamite. Aquí vemos en esta imagen cómo está trabajando el señor entretejiendo los carrizos alrededor de los, de los contornos de las estacas de aguajote. Posteriormente se rellena con plantas acuáticas como lirio y tule que crecen en la zona y se dejan secar. Y finalmente se agrega agua a lodo de los canales adyacentes. Hacia el final se espera que la materia orgánica se descomponga para poder cultivar. Para esto, las estacas de aguejote ya prendieron y el ahuejote crecerá eh, para permitir fijar la chinampa al suelo. Esa es la manera en que se hacen las chinampas actualmente. Pero ¿cómo se hacían en el pasado? Lo primero que nada es ver qué es una chinampa arqueológica. Una chinapa arqueológica la podemos definir como una chinapa que se construyó en el pasado, precisamente por culturas prehispánicas y cuyos restos se preservan hasta nuestros días. ¿Y qué podemos hablar entonces de la tecnología de elaboración de una chinapa arqueológica? Hay eh, varias investigaciones realizadas por arqueólogos donde la literatura rara vez coinciden eh, con las excavaciones los modelos encontrados de modo que se ha observado que hay más de un modelo de elaboración por ejemplo Frederick en 2007 y Nichols en 2015 hacen menciones acerca de los modelos de elaboración eh, hay un tipo de elaboración eh, tipo modelo miskit que fueron las chinampas excavadas en este lugar donde fundamentalmente se observa que sobre la, la materia, capas de materia orgánica y lodo, se va agregando eh, un fino laminado que ustedes pueden apreciar en la parte superior, que aquí les señalo con el puntero del, del cursor. Un fino laminado de lodos que se van agregando sucesivamente durante el trabajo de la chinampa. Y con el paso de tiempo, cada vez de que se agrega más materia orgánica, se va creando una nueva lámina. El otro modelo es el tipo B, como los que se han encontrado en algunas sinapas arqueológicas excavadas en Chochimico, y que se ha visto que es eh, un modelo masivo en donde no se observa ningún tipo de capa o laminación en el perfil excavado. Y el tipo C corresponde a chinalpas que han sido excavadas en la zona de Chalco y que están hechas con capas intercaladas, que ustedes pueden ver en la imagen, de lodo lacustre y sedimento terrestre. De modo que hay varios modelos de elaboración. No parece haber un modelo en particular o un estándar a seguir en cuanto a la elaboración de una chinampa. Pero aún más, aunado a los modelos de elaboración anteriores, han sido descritas muchas otras variantes. Una variante descrita por Arco y Abrans en 2006 sugiere eh, que las chinampas eran excavadas de un modo diferente. Primero, se, se realizaban la excavación de los canales y con todo el material extraído de la excavación, se acumulaban para formar propiamente el cuerpo de la chinampa. De modo que el canal era lo primero que se elaboraba. Un quinto tipo descrito de por eh, Silva Parejo y otros investigadores, sugieren que eh, la chinampa se realizaba sobre un terremote. Un terremote es una capa de diatómica natural que servía como aislante y sobre de este terremoto se agregaban capas de vegetación y lodo. Eh, ahora bien, eh, eh, en estos modelos descritos de elaboración sobre el terremote, hablan de precisamente buscar un terreno bajo en el lago donde estuviera este tipo, este tipo de capa de diatomita. Pero entonces, ¿cuál es el origen de, de la chinampas? ¿Dónde inició su construcción? Pues precisamente vamos a hablar de ello. Camacho Orduño en 1996 sugirió que quienes habían inventado la chinampa fue la tribu Xochimilca, que se asentó al sur de la cuenca de México. Pero exactamente... Otros autores, como Nichols en 2015, dicen que se desconoce exactamente cuándo comenzó su uso. Entonces, ¿de quién es eh, la invención de la chinampas? Coe en 1964 sugirió que la invención de la chinampas era teotihuacana. Y él argumenta que esta invención teotihuacana, eh, sus pobladores, al caer de Teotihuacán, Llevaron esta invención consigo al Imperio Mexica. Y Rojas Rabiela sugiere otra fecha de inicio de construcción de la chinampas, que fue 200 años antes de Cristo. Entonces, surgen dudas. ¿Cuándo realmente se originó la chinampa? Pues aquí tendríamos que concordar con Lincoln en 2015, que parece ser que se desconoce exactamente a la fecha de su origen. En los registros históricos parecen apoyar las ideas de Camacho Orduño, que atribuyen el origen a los ochimilcas, puesto que eh, la historia del Imperio México habla que el Tlatani Itzcoa sometió a los ochimilcas aproximadamente para el año 1427. Posteriormente a esta, a esta conquista, Miskit, de manera voluntaria, presentó sus rendiciones. Y su sucesor, Moctezuma Igualcamina, Moctezuma I, conquistó Chalco, zona que también eh, es conocida por presentar chinampas. Esto ha aunado un incremento de la población, así como... Los altos requerimientos alimenticios que presentaba el ejército de el imperio naciente requerían una gran cantidad de alimento para la población y el ejército, por lo que a partir de 1427 se exigió el pago de tributo a los pueblos conquistados. De modo tal que los pueblos conquistados se vieron en la necesidad de aumentar la productividad de esos cultivos y hacer las chinampas altamente productivas. Esto era una exigencia para ellos. En Armillas, en 1971, estimó que la mitad del sistema de lagos de Chalco-Xochimilco estaba cubierto por chinampas. Y su mayor auge se calcula para el postclásico tardío. Pero después vino la disminución al, al llegar la conquista de los españoles. Y el abandono de la mayoría de las chinampas durante el periodo de la colonia. Ya solamente quedan algunas chinampas. Las chinampas que se encuentran actualmente en la cuenca de México. Están en cinco lugares en particular que se conocen como zonas chinamperas. En el mapa que ustedes pueden ver arriba a su izquierda, le señaló con empultero zonas amarillas, que es donde se encuentran las mayorías de las chinampas actuales. El primer lugar que todos conocemos es la zona de Xochimilco, con sus trajineras y chinampas. El segundo lugar se encuentra en eh, muy cerca de allí, en San Gregorio Atapulco, también es Xochimilco, donde también actualmente se cultivan muchos vegetales y hortalizas. El tercer lugar está en San Luis Gatziatemalco, igual ubicado al sur. El cuarto lugar también es muy conocido, está en San Pedro Tláhuac. Y finalmente, la, la famosísima zona de San Andrés Misqui. Del total de chinampas actuales en estas zonas, de acuerdo con datos de la FAO de mil, del 2019, es decir, del año pasado, solamente el 19% de las chinampas están en uso. Es decir, que estamos perdiendo este valiosísimo sistema agrícola. De modo que cualquier investigación que se haga al respecto es muy importante. Pero entonces surgen muchísimas interrogantes dado lo que hemos visto. La primera de ellas sería, ¿cuándo exactamente comenzó la construcción de las chinampas en San Gregorio Atlapulco Xochimilco? Y la segunda, ¿qué se cultivaba en ellas? Para responder a esas interrogantes en el presente trabajo se hace uso de los denominados proxy ambientales. Un proxy es un indicador de cambio ambiental, que, de acuerdo con Sosa Nájera, sus siglas son ICA, cuyo objetivo es identificar las diversas variables ambientales que se han modificado a lo largo de un periodo de tiempo es decir, una escala espacio-temporal. Estas variables quedan registradas en los denominados archivos paleoambientales, tales como los sedimentos lacustres o marinos, los suelos y planicies aluviales, entre muchos otros. Ahora bien, para nuestra investigación nosotros trabajamos en el área de estudio que se ubica al sur de la cuenca de México en la subcuenca de Xochimilco. Precisamente en esta subcuenca están ubicados los ejidos de San Gregorio Atlapulco y al noreste de ellos es donde nosotros excavamos una chinampa arqueológica que denomino aquí como CH02. Previamente en 1982, Parson y su equipo de colaboradores identificaron un conjunto de chinampas arqueológicas que ustedes pueden ver aquí eh, como pequeños eh, circulitos con achurado. En esta zona también se muestra un tlatel que se encuentra dentro de este recuadro rojo marcado en negro. Es un tlatel o islote que presentó ocupación anteriormente. Y a sus costados también se, se ubican varias chinapas arqueológicas, de las cuales el equipo escogió para su análisis una que se encuentra ubicada al, sureste, al suroeste del Tlatel. Aquí señalada en el cuadro pequeño azul. El trabajo de campo consistió en la identificación previa vía aérea utilizando drones. Y digitalización especializada con software para observar dónde se encontraban ubicadas las chinampas arqueológicas. una vez que se identificó con precisión dónde estaban ubicadas las chinampas, se procedió entonces a hacer las excavaciones de pozos a cielo abierto para ver cómo se encontraban los perfiles de las de las chinampas. Una vez que se, se hizo el pozo, se realizó una limpieza de los perfiles minuciosa antes de tomar las muestras que se analizarán. Posteriormente se procedió a elaborar los perfiles estratigráficos y se digitalizaron. Y aquí les presento a su derecha abajo el perfil estratigráfico de la chinampa CH02 que nosotros analizamos. El presente trabajo tiene como objetivo fundamental responder estas interrogantes. Esclarecer cuál fue la técnica empleada en la construcción de la chinapa arqueológica CH02 en San Gregorio de Xochimilco, así como los probables tipos de cultivos en ella a través del uso de diversos proxy. Establecer su edad mediante dataciones por carbono 14. Utilizando las técnicas de centelleo líquido y acelerador de masas. Inferir algunas de las condiciones paleoambientales a través de la información recuperada de los análisis hechos en ella. Para ello, se procedió a tomar un total de 10 muestras del perfil de la chinampa. Estas muestras se tomaron a nivel de contacto en la capa superior de la chinapa entre capas. Y se tomaron seis muestras a cada 10 centímetros a lo que corresponde al canal adherido de la chinapa. Entonces, ¿cuáles fueron los proxies implementados en este trabajo? En este seminario hablaré de la implementación de dos proxys fundamentalmente. Ambos son biológicos. El primer proxy es el proxy de la recuperación de biosílice, que corresponde tanto a fitolitos como a diatomeas. Y el segundo proxy corresponde al polen arqueológico, cuya imagen es, es presente aquí. Ahora bien, les hablaremos de los métodos de recuperación de cada uno de los proxies. El primer proxy es el de biosílice o sílice biogénico, también denominado en la literatura. Para ello se utilizó el método propuesto por Mandela Elal, que les resumo aquí de manera breve, y el cual consiste en utilizar ácido clorhídrico para la eliminación de carbonatos, el uso de hexametafosfato de sodio, para... Un defloculante que permite la eliminación de las arcillas, seguido del uso de peróxido de hidrógeno que elimina la materia orgánica. Posteriormente, tras enjuagle, se somete las muestras a flotación con un líquido de alta densidad que permite recuperar el biosílice de la matriz eh, gruesa. Una vez recuperado el biosílice, se enjuagan se someten a etanol para secar cualquier humedad y, y hacer que la muestra permanezca en buen estado y se procede al montaje y observación en microscopio óptico. Los fitolitos fueron identificados y clasificados mediante la utilización de claves y códigos de, nomen de nomenclatura, tanto el de Twist de 1992, como el de la nomenclatura internacional ICPN, que es el código internacional para la nomenclatura de fitolitos. Aquí les muestro imágenes de los fitolitos que recuperamos, tanto de la Chinampa arqueológica como de su canal adherido. De este lado a la izquierda, de este lado a la izquierda observamos fitolitos de tipo buliforme. Y asiculares. En el centro tenemos fitolitos elongados. Aquí arriba pueden observar ustedes células cortas. Tenemos fitolitos cerrados, así como elementos de conducción. En estas imágenes, a la izquierda, tenemos fitolitos. Buliformes, poliedrales. En esta zona están los fitolitos de tipo rondel. Aquí arriba, los fitolitos de tipo pesa, bilobados, tanto de tipo aristoide como de tipo porpoide. También observamos fitolitos eh, de tipo silla de montar o cloridoides que se encuentran aquí así como la recuperamos también fitolitos que corresponden a la familia Ciperaceae, tanto de la parte aérea de la planta como del rizoma de la planta. Entonces se procedió a contabilizar todos los tipos de fitolitos encontrados, agruparlos y mediante sus porcentajes se procedió a graficar con el programa Tiliagraph y a realizar un análisis que se denomina CONIS, que es un análisis cluster por el método de incrementación de suma de cuadrados constreñido, el cual tiene como objetivo definir eh, palinosonas o grupos mediante el comportamiento y eh, el, la, los taxones que se están observando, bueno, los taza más bien, perdón, los taza que se están observando aquí. Entonces, como ustedes pueden ver eh, en la tabla de aquí, eh, los fitolitos pertenecen a partes de las, de, de las plantas, son formados dentro de las células de las plantas. Y las plantas en general tienen diferentes tipos de metabolismos o rutas metabólicas. Una ruta metabólica tienen diferentes grupos de plantas, que es la ruta metabólica C4. Y estas plantas producen células cortas bilobadas de tipo panicoide, células cortas de tipo aristoide, los cloroides o tipo silla de montar, los fitolitos cruciformes y las, los fitolitos que pertenecen a la familia ciperaceae Así como también aquí estamos agregando además los estrellados o rayales que pertenecen a los rizomas de Siperace. Eh, todos estos fitolitos se pueden considerar diagnósticos, en tanto que los fitolitos que corresponden a plantas de tipo C, C3 o metabolismo C3 son células cortas bilobadas de tipo poide, de tipo rondel y de tipo trapezoidal aquí en el gráfico que ustedes ven a su derecha, abajo, que es el gráfico que genera el programa tilia, se observan los fitolitos con metabolismo c4, de, originados de plantas con metabolismo c4 en café, mientras que los fitolitos que son derivados de plantas de tipo c3 se observan en verde. el análisis cluster muestra Dos zonas bien definidas que se pueden observar a través del perfil estratigráfico que les coloco aquí al costado izquierdo de la imagen, que es el perfil estratigráfico de la Chinampa, y donde ustedes pueden ver eh, que se generaron dos zonas. Una zona o agrupamiento en la parte superior que corresponde a la zona A y que viene siendo de la capa 7 hacia arriba y una zona B de la capa 7 hacia abajo, o sea que incluiría las últimas tres capas, 8, 9 y 10. La zona A quedó agrupada fundamentalmente por una, si ustedes ven aquí los fitolitos diagnósticos de tipo C4, se puede ver... Una mayor cantidad de fitolitos de tipo radial, de ciperase, del rizoma, y una mayor cantidad de fitolitos de tipo rondel o diagnósticos de plantas C3, en tanto que en la zona de abajo se aprecia una mayor cantidad de tipos de fitolitos tipo silla de montar o cloridoides y una menor cantidad de los, de, de los del resto de los fitolitos diagnósticos C4 así como un aumento por ejemplo de las células cortas bilobadas de tipo poide o C3 lo que me señala aquí es el, ambiente, el tipo de ambiente que es más natural en, la, en, los, en las tres capas inferiores de la chinampa, un ambiente mucho más lacustre con un, con un ligero predominio de, de pastos pero presencia de ciperáceas. En tanto que la parte superior a partir de la capa 7 ya me está reflejando el, un ambiente mucho más antropizado que corresponde a las capas propias de la chinampa desde su base hasta la cima. Y lo que se observa es el incremento de fitolitos que corresponden a la familia Siperaceae y diagnósticos de tipo rondel que nos están reflejando tanto los materiales de construcción utilizados, es decir, la vegetación de la zona lacustre, así como lo, la vegetación que crecía sobre la chinampa dentro del, del proxy de biosílice tenemos también la recuperación de diatomeas las diatomeas son pequeñas algas que forman una testa o una cubierta dura de sílice a su alrededor que recupera ellos, ellas recuperan el sílice que se encuentra en suspensión en el agua y de esa manera forman su cubierta. Entonces, al morir la diatomea, la diatomea cae al fondo del sedimento y lo que nosotros recuperamos son estas testas que ustedes pueden observar en las imágenes. La técnica para recuperación de las diatomeas fue exactamente la misma que para el biosílice. De hecho, se recuperan de manera simultánea y se procedió entonces a observar las laminillas en el microscopio para identificar y contabilizar las diatomeas. Para el caso de los análisis de las diatomeas, se contabilizaron únicamente diatomeas completas para evitar sesgos en los datos. Y en todas las muestras se contabilizaron más de 400 diatomeas, con el fin de tener un buen análisis estadístico. Para su identificación se procedió a utilizar literatura especializada, como la que les muestro aquí en las imágenes, con el fin de clasificarlas adecuadamente. Esto, entre otros muchos más textos citados. Se identificaron un total de 60 tazas de diatomías, mismas que les enlisto a continuación aquí. La lista aparece en orden alfabético, pero ya que son 60 tazas, no voy a eh, leerlos todos porque creo que los aburriría. Mejor les voy a presentar unas imágenes de las diatomeas que observamos, destacando géneros como ropalodia, gonfonema, cococneis. Efitemia, Anomoeis y Simbella, del lado derecho. Y de este lado izquierdo les muestro, eh, destacando por ejemplo el género Staurosireia, Pinularia, aquí tenemos otra efitemia pequeña, Aula Coseira y Eunotia. Se procedió entonces a contabilizar e identificar todo el material recuperado y con los porcentajes se sometió de igual manera el eh, análisis cluster, que es el análisis CONIS, para agrupar estratigráficamente eh, y observar los cambios a, la, a través de la, de la columna estratigráfica, basado únicamente en los porcentajes. Pero para tratar de hacer un análisis más fino, se excluyó del análisis a todos aquellos taxa que presentaran menos del 10% de porcentaje en los conteos para sacar, digamos, las especies raras o los grupos raros. Y solo se tomó aquellos que presentaran más del 10%. Y aquí les presento el gráfico obtenido. Y agrupamos también en color rosa, podemos ver a las diatomeas que corresponden a pantanos alcalinos, es decir, de aguas bajas y contenido alto en sales. También tenemos a las diatomeas salófilas o pantanos salinos, que igual son aguas muy bajas, muy poco profundas con alto contenido salino y que vemos aquí en azul más oscuro, azul marino, como acá también de este lado. Las diatomeas que prefieren vivir en aguas dulces y que observamos aquí en azul cielo. Y así también las diatomeas que prefieren altos contenidos de materia orgánica en el agua y que son denominadas eutróficas en color verde, que pueden ustedes ver aquí. El análisis CONIS agrupó tres zonas fundamentales a lo largo del perfil estratigráfico. Si pueden ustedes apreciar, en la parte baja hay un grupo que corresponde a las tres últimas capas de la 8 a la 10 donde se caracterizaron precisamente por la abundancia de diatomeas de pantano alcalino, así como alto contenido de diatomeas salófinas, lo que sugiere que la profundidad del lago cuando estas capas se sedimentaron era baja y con un alto contenido de sales en suspensión. En la parte media que correspondería de la capa 8 hacia la capa 4. Hay otro grupo que está caracterizado por un mayor incremento de diatomeas de agua dulce. Seguimos con algo de diatomeas halófilas de manera constante, pero se observa una abundancia de diatomeas eutróficas que sugieren... Eh, que el agua tenía un mayor nivel, un menor contenido de sales, era más dulce y tenía más contenido de materia orgánica, lo que sugiere que el agua en la zona en ese momento podría haber presentado mayor productividad. Y en la parte superior de las capas 4 a la 1 hay una zona, que está francamente caracterizada por una reducción en el contenido de diatomeas salófilas y un incremento de diatomeas de agua dulce. Esto podría ser debido al aporte de los manantiales que se encuentran originándose en la Sierra Chichinauxi y que brindaron mayor cantidad de agua dulce al sistema o también se podría interpretar como un ligero incremento en la profundidad del lago en ese momento. Pues entonces, ¿qué condiciones paleoambientales se pueden observar aquí? De lo antes descrito, en la base, condiciones salinas, en la en la parte media condiciones eutróficas con, un poco, con una mayor cantidad de agua dulce y en la cima de igual manera. Y asimismo podemos ver que hay una cantidad de taxa de especies, tanto alófilas como alcaninas. También tenemos especies o taxa de, diatom de diatomeas eutróficas. Es decir, que gustan de un aporte de materia orgánica importante en el agua. Y finalmente, también tenemos diatomías propias que les gusta la materia orgánica, pero de manera moderada, así como un contenido de oxígeno variable. Eh, el siguiente análisis que procedemos entonces a realizar... Es el análisis palinológico, que consiste en la recuperación del polen arqueológico. De manera general, les voy a hablar sobre la metodología empleada para la recuperación de este polen, que consiste nuevamente en someter la muestra a ácido clorhídrico para eliminar todos los carbonatos dentro de la muestra. Posteriormente, se sometió la muestra a hidróxido de potasio para eliminar la materia orgánica. Luego se implementó una combinación con la técnica de extracción de fitolitos para eliminar la mayor cantidad de arcillas posibles en la muestra, dado que las muestras de la chinampa son altamente arcillosas, utilizando un defloculante. Una vez que se eliminaran la mayor cantidad de arcillas posibles, se procedió al uso del ácido fluorídrico para eliminar los, silis, los silicatos. Y finalmente la muestra ya libre de todos estos materiales se procedió a llevar a un, a un proceso que se denomina acetólisis, el cual consiste en liberar al polen arqueológico de los restos de celulosa que contenga con el objetivo de observar mejor sus caracteres morfológicos en el microscopio y poderlos identificar apropiadamente. Entonces aquí a la derecha les presento cómo se, estuvo, se estuvieron realizando las pruebas de eh, la extracción de las arcillas y para ello se tuvo sumo cuidado de procurar tomar alicuotas con el objetivo de ver si no se estaban perdiendo durante el proceso de eliminación de arcillas material palinológico. Aquí les presento los resultados obtenidos de los conjuntos palinológicos recuperados tanto de la chinampa en la tabla de arriba como del canal adherido en la parte inferior. Eh, lo que podemos ver es que la técnica de extracción en, en la chinapa fue sumamente exitosa y se lograron recuperar cantidades importantes de material palinológico, tanto de, spon, de polen como de esporas. Eh, destacando la muestra de la capa 8 en donde se recuperaron hasta 3.116 granos de polen y esporas. De igual modo, en el canal adherido observamos... Eh, que destaca eh, da muestra a la una profundidad de 20 a 30 centímetros donde se recuperaron 1838 granos de esporas. Esto permitió hacer un análisis mucho más certero gracias a la gran cantidad de material recuperado. Y aquí les presento imágenes del polen que se recuperó y las esporas. Y destacan desde el lado hacia la derecha arriba, polen de avies, polen de pinus, polen del de género cupresus Y tenemos aquí espora de un helecho de agua del género azolla la especie Azoya filiculoides. Aquí en el centro destaca polen de la familia ciperace de la familia Marantase, aquí abajo tenemos asteráceas, polen de género Alnus, y en la parte de la lámina de la derecha destaca polen del género Quercus y de la familia Poace, así como esporas de la alga pediastrum que se encuentra en, en la zona izquierda inferior derecha inferior perdón con todos los conteos se procedió a hacer eh, a graficar los conjuntos palin palinológicos en el programa Tiliagra y aquí les presento el gráfico obtenido que está basado en porcentajes únicamente del lado derecho del gráfico les anexo parte del perfil estratigráfico de la chinampa y lo que podemos ver es que predomina dentro de los conjuntos palinológicos el polen de, del género Pinus y el polen de Ciperaceae, así como del género Tifa, que es otra planta acuática. Y eh, en menor proporción observamos un gran contenido de esporas de glomerales. De este lado en negro se aprecian las sumas generales y podemos ver eh, la suma de gignospermas, que es fundamentalmente derivada del de gran aporte de, de granos de polen de Pinus, y la suma de acuáticas y semiacuáticas, que incluye tanto a las hiperáceas, otros taxan, menor proporción y tifa. En tanto que el conjunto palinológico para el canal adherido, que presento aquí a continuación, aquí está el, el, el perfil del canal, se los han hecho aquí al lado, estuvo de igual modo dominado por el género Pinus, pero también por Amarantase. En menor proporción tenemos eh, plantas acuáticas como Superacea y Tifa en, un, en una menor cantidad. Entonces, en los conjuntos palinológicos observamos algunos elementos florísticos sobresalientes que destacan por su abundancia, como lo que es el género pinus, que aquí les presento, o sea, el polen que es producido por este árbol, el polen producido por esta planta, Marantácea, es una herbácea, el polen producido por los pastos, tenemos el. Eh, el que es generado por plantas acuáticas como las plantas de la familia Ciperaceae y que actualmente crecen en las orillas de, de los lagos, de del lago de Xochimilco. También tenemos atifa que está representada en los conjuntos paninológicos y que es otra planta acuática. Y aquí tenemos polen de dos árboles también, de alnus y quercus, dentro de los conjuntos paninológicos. Eh, con base en los elementos florísticos observados, eh, los taxa que se recuperaron, su abundancia y comparando eh, con, la, con la literatura existente de los tipos de vegetaciones actuales, se, se puede inferir eh, algunos tipos de vegetación que existieron cuando se construyó las chinampa y cuando se depositaron los sedimentos que forman la base de la chinampa. El primer tipo de vegetación inferido es un bosque de pino que podría también presentar en, en menor proporción un bosque de pino encino y en las partes altas de las cadenas montañosas que rodean la cuenca de México también podríamos tener un aporte eh, de bosque de aves en menor cantidad. También se observa la vegetación acuática de, que corresponde a la vegetación que creció en el lago, así como vegetación alófila a las orillas del lago, es decir, que es vegetación que tolera suelos con un contenido de sales y vegetación acuática de los canales. De las chinampas. Es vegetación acuática que flota actualmente en, en los canales de las chinampas de Xochimilco y que se observó en los perfiles. Dentro de los conjuntos paninológicos también se, se observó polen que puede de la familia Marantaceae, que puede pertenecer a importantes cultivos agrícolas actuales como son los romeritos, y este es el polen del género Suaeda, así como polen de Amarantus, el amaranto que todos conocemos y que nos comemos en las alegrías, y polen de Guazontle, que es una planta comestible utilizada de manera milenaria. Entonces, del análisis palinológico, se puede concluir que los tipos de vegetación que estuvieron presentes eh, tanto cuando se depositaron los sedimentos de las capas inferiores como cuando se construyó la chinampa fueron el bosque de aves, el bosque de pino mixto o el tular, la vegetación alófila, la vegetación acuática flotante o sumergida, entre otros. Y en la chinampa probablemente se cultivaron los romeritos o el amaranto. Eh, de manera paralela se ha extraído eh, algunas semillas de, de, la, fami de la familia amarantasi. En cuanto a la elaboración de la chinampa, lo que sugiere el análisis es que probablemente... La elaboración de la chinampa consistió en colocar sedimentos acarreados sobre el lecho lacustre, sobre los cuales se agregaron capas de separarse agua y lodo. Pero para ello, una manera de verlo más claramente, de ver cómo se construyó la chinampa arqueológica CH02, es a través de este análisis conis, que es el análisis cluster, que con base en los elementos florísticos generó para la chinampa dos grandes grupos en tres zonas. Lo que podemos ver es que en la parte inferior del gráfico que aquí les muestro, el análisis arrojó un grupo que corresponde precisamente a las tres capas inferiores y que como pueden, ustedes pueden ver en este gráfico, tiene... En relación con las capas superiores, un menor contenido de pinus, en tanto que tiene un mayor contenido de polen de especies acuáticas, en general de ciperaceae y tifa. Esto, en conjunción con el alto contenido de diatomeas que vimos en el análisis de biosílice, así como el alto contenido de algas sugieren que la base corresponde, estas tres capas corresponden a sedimentos netamente lacustres naturales, sobre los cuales se sedimentó otra capa que puede corresponder a diatomita natural o a diatomita que fue agregada de manera intencional por los habitantes de la zona con el objetivo de impermeabilizar y sobre de ella construir la chinampa, lo que eh, denominaríamos el terremote. Esta es una pregunta que se responderá posteriormente a través de otro tipo de análisis. Lo que se observa en esta parte de aquí, además, es que eh, hay una, una reducción considerable. De los elementos acuáticos, así como un incremento de polen de pinus, lo que también puede sugerir claramente que, el, que el, la capa 6 podría tratarse de una capa de sedimentos traídos tierra adentro, es decir, agregaron tierra de otro lugar para formar también la base de la chinampa. En la parte superior, Finalmente, el análisis agrupó a estos elementos florísticos, donde se observa que ya tenemos un mayor aporte de contenido de elementos de ciperacitifa, es decir, ele elementos de contenido acuático, pero aquí vemos como una tendencia homogénea del resto de los TATSA, lo que nos está implicando propiamente hablar de los sedimentos de la chinampa, los cuales son retrabajados, es decir, se mezcla el material durante los procesos agrícolas, así como se está tomando constantemente material de los canales del lago para verterlo sobre la chinampa y esto es utilizado como una especie de abono, así como agregar más material fresco. De modo que hay... Aquí hay una, una mezcla constante de estos elementos palinológicos observados, lo que solamente nos habla de que se utilizó en buena medida aporte de, de polen de plantas acuáticas. Y bueno, me voy a regresar al anterior, perdón. Aquí arriba, en esta parte de aquí, si se observa el perfil estratigráfico, se puede ver una pequeña zona clara en la parte de arriba, que es marcada aquí eh, por uno de los brazos del clúster en la parte superior, y que también se puede apreciar esta zona de diferenciación en el análisis CONIS realizado para el canal. Aquí el análisis CONIS separa dos grandes zonas, una zona que está abajo, que nuevamente no hay tendencias definidas claras. En estas zonas no hay tendencias definidas claras. Lo que observamos es una mezcla de los elementos palinológicos encontrados, nuevamente por este retrabajo constante en el canal, por el trabajo agrícola, por la manipulación. En tanto que para la parte de arriba, lo que se observa es otra tendencia diferente de materiales, lo que sugiere que estos materiales son eh, agregados muy recientemente y no corresponden al canal en sí. Eh, a través de los análisis que nosotros vimos de todo lo anterior, primero del perfil estratigráfico en campo, Segundo, acorde con la literatura que ya se revisó. Y tercero, con base en los análisis realizados aquí, tanto de biocídice como de polen, lo que podemos inferir de la chinampa arqueológica CH02 es que esta chinampa eh, en realidad es una variante entre los modelos de construcción eh, tipo A. Y el, el tipo C y el descrito por Silvia Parejo en 2003, que es el tipo de eh, chinampa construida sobre un terremote con capas de vegetación. Entonces, lo que podemos ver es que la construcción de una chinampa dentro de la cuenca de México tiene múltiples variantes las cuales parecen ser eh, mucho más complejas de lo que podríamos estimar. Se puede considerar que esta elaboración compleja de las chinampas tiene que ver eh, con la tradición ancestral heredada de, a través de las generaciones de cómo construir una chinampa, así como de los materiales de construcción que se tienen en la zona, de modo que hay diferentes formas de elaborar una chinampa llegando a los mismos resultados. Eh, lo siguiente fue eh, proceder a recuperar mediante cuidadoso tamizaje carbón de cada una de las capas de las chinampas para proceder a hacer una datación y conocer algo sobre las, la edad de la chinampa. Y aquí les muestro los resultados obtenidos del análisis de carbono 14, ya calibrados, en donde al lado les coloco el perfil estratigráfico de la chinampa. Y como puedo, ustedes pueden ver, eh, voy a ir de la capa superior, que es la capa... Uno, esta capa nos permitió dos edades, una muy reciente que corresponde al periodo azteca 1 o 2, con una edad de 723 a 902 eh, años este, before present, es decir, antes del presente, y la otra edad que está mucho más antigua de... 6.857 a 7.010 años before pre present. Lo que aquí podemos ver es dos edades dispares, una muy reciente y una más antigua. Lo que sugiere es que la capa 1 es un agregado eh, que hicieron los aztecas de materiales eh, del lago. Tanto recientes como más antiguos. Es una mezcla aquí de material. Y eh, los arqueólogos han denominado esta capa como un tecnosol. Posteriormente, tenemos una edad para la capa 2. Esta capa 2 eh, corresponde al periodo clásico, es decir, entre 1517 y 1613, before present. Y bien puede ser durante el florecimiento propio de la expansión de la chinampas dentro de la cuenca de México y corresponde precisamente a la parte de la chinampa digamos que consideremos que fue trabajada y cultivada. De aquí sigue una capa más antigua que viene perteneciendo al preclásico entre 4800 Perdón, 4085 y 4257 before present, y siguen los sedimentos con edades mucho más antiguas hacia abajo. Lo que vemos aquí es que eh, la capa, en esta capa está eh, la capa de diatomita que fue utilizada como base para la construcción de la China hacia arriba. Y debajo de ella ya vienen las capas eh, que nosotros consideramos fundamentalmente de origen lacustre, sobre todo las capas inferiores, de, derivado del análisis palinológico también. Y la capa, el, la fecha más antigua que tenemos para estas capas eh, es una edad de 7824 a 7950 años before present. Y todas estas capas ya son este, de edades. Del precerámico. Bueno, entonces de esto se puede estimar que eh, al sur de la cuenca de Xochimilco, la agricultura chinampera probablemente comenzó entre unos 1400 y 1600 años before precer, eh, que fue cuando empezó el florecimiento, digamos, del uso de la chinampas, y esta edad. Eh, puede coincidir con lo descrito por, por Orduño, donde sugiere que fue a partir de la conquista del pueblo de los Ochimilcas que se inició este trabajo. Aún quedan muchas dudas por esclarecer. Entre ellas está saber si esta capa de diatomita es... Una diatomita original, es decir, natural, que se depositó en el lago durante un periodo de sequía, o si es diatomita que se agregó de manera intencional con el fin de impermeabilizar a la chinampa del alto contenido de humedad. Para ello, eh, nos encontramos en estos momentos en procesos de realizar un análisis de micromorfología utilizando sedimentos que fueron embebidos en resina y los cuales se procede a hacer láminas delgadas. Y eh, esperemos que pronto podamos tener resultados al respecto para esclarecer más acerca de cómo fue construida la chinampa y sus materiales de elaboración. Eh, bueno, aquí les dejo la literatura que cité dentro de esta presentación. Eh, sin nada más que decir, agradezco a todos los presentes su amable asistencia y su participación en este seminario. Y les doy las más atentas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, maestra Sara, por su ponencia. Hasta el momento no tenemos eh, preguntas en YouTube y en Facebook, entonces agradecemos mucho la, que usted esté ahorita en este día acompañando con nosotros. Invitamos a nuestra, a nuestra audiencia y a las personas que nos acompañan en vivo en estas transmisiones para que participen con sus preguntas o comentarios acerca de la ponencia. No sé si en lo claro. que le gustaría a usted hacer algún comentario, este, algún comentario más, algo que le gustaría uh, añadir a la ponencia. En lo que eh, me... No, 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 pero eh, quiero eh, dejarles mi correo por si alguien está interesado en ahondar en el tema. Con mucho gusto puedo responder preguntas. Eh, voy a colocar mi correo aquí en el chat. Okay. Si ¿Usted lo puede compartir, por favor? Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, esto Entonces lo... ajá, de esta manera, yo me pongo en contacto con cualquier persona que esté más interesada en el tema, que, quiere, que quiera preguntar algo o que haya tenido dudas de cualquier cosa, me pongo a su entera disposición. Eh, muchas gracias cecilia caballero comenta que muy interesante la plática y que hay mucho trabajo para su desarrollo muchas gracias entonces eh, a toda la gente que tenemos ahorita en la transmisión pondremos el correo de, de la maestra sara en, en ah, hay una pregunta dice fabián pregunta en las etapas más antiguas existe presencia de coníferas sí sí hay coníferas de hecho, las coníferas en la cuenca de México se remontan, no sé, incluso, desde, digamos, desde el Pleistoceno, pero eh, la vegetación ha ido cambiando, variando su composición y su abundancia en cuanto a sus tipos de especies a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Entonces, en este momento estoy poniendo el correo para que si alguien tiene alguna duda se comunique directamente con usted maestra y pues si no hay más agradecemos muchísimo su presencia, su ponencia tan interesante y también a, a, las, a las personas que están en esta transmisión en vivo les agradecemos que nos acompañen en esa transmisión y en las, que, en las que siguen y en las que han pasado y pues nada hasta pronto Claro, un cordial saludo a todos, un abrazo, les deseo que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.